Les vengo a preparar unos ricos tamales de azúcar, que son azules naturales. Es un maíz azul que acabo yo de cocer con cal. Ahorita lo voy a moler en mi molinito para que salgan nuestros tamales. Voy a hacer unos tamales de gansito y unos tamales azules. Unos tamalitos de café. Espero y les guste. A moler nuestro maicito azul para unos tamalitos azules. Verán que quedan bien sabrosos. Aquí estamos moliendo. Ya molimos el de nuestra Pascua. Esta es nuestra Pascua para el atole champurrado, que es de chocolate. Aquí vamos a moler nuestro maicito. Miren qué bonito está. Ya está bien cocidito. Vamos a molerlo. Harinita molida, nuestro maicito ya molido. Este es para nuestros tamales de gansito y de café. Voy a hacer unos poquitos nada más para que vean cómo los hago y verán que quedan bien ricos los de café con gansito. Ya se hiciste. Voy a traerme el azúcar, sal. Aquí está nuestra masita ya molida, nuestra masita azul, maicito azul. A este le vamos a poner su miel de azúcar y es canela, es todo lo que lleva. Los de gansito con café es lo único que lleva su azúcar con canela, y para batirlos con un poco de café. Estos son unos poquitos que hice de rojos y verdes. Estos ya los han visto en mi video, en un video anterior. Nomás que se me antojó hacer unos poquitos para no quedarnos con las ganas de los de puerco y de pollo. A esta es de dulce, le vamos a poner unos granitos de sal. También esta lleva unos granitos de sal. Miren, qué bonitos quedan molidos en el molinito. Pero es maíz natural, es maicito azul que traje de México. Miren, qué bonito. Ahorita pues vamos a batirlos. Le vamos a poner unas 2 cucharaditas de royal. Todo, mira. Ya. Ahora vamos a revolver para ponerles la azúcar. Pongo a requemar para que salgan más sabrosos nuestros tamales. Le vamos a poner 1, 2, 3 cucharadas de manteca. Ahora sí, aquí va nuestra miel, que tú lo puedes utilizar a tu gusto en azúcar. Ahorita lo vamos a ir probando para a ver si nos falta azúcar o nos falta algo. Mira. Entre más aguadita esté nuestra masa, quedan más esponjaditos. Les falta un poquito de azúcar. Vamos a ir poniéndole. Miren cómo quedan de bonitos azules, quedan nuestros tamales. Ahorita ya cocidos salen muy buenos.
lleguen bien bofitos. Miren. Ponerle otra poquita de mantequilla para que salgan bien buenos. Una cucharadita de manteca. Ella, esta manteca ya está requemada, nada más que ya se enfrió. Pero me gusta ponerla así bien quemadita. Este es su miel de azúcar con canela. Estos son los tamales de gansito y de café. Se me enfrió la manteca, pero esta va bien requemada, tiene que ir requemada para que nuestros tamales no sepan a manteca cruda. Pero ya, yo ya la requemé. Bueno, ahora le vamos a poner sal. Esta es su sal. Puse a remojar nuestra sal, la puse a hervir la sal con agua para que nos queden sabrosos nuestros tamales. Con esa. Bueno, amigos, ya aquí está todo preparado. Aquí están nuestros para nuestros tamales rojos, verdes y de rajas con queso. Aquí está nuestra masita ya lista para envolver. Y aquí está nuestra masita para hacerlos de gansito y de café. Aquí a la de café nada más es una cucharadita de café del que tú tengas, nada más para que lo disuelvas con tantita azúcar con canela. Es una pura poquita, mira, es nada más para que lo disuelvas y ya, es todo lo que vas a hacer con tu café. Mira. Aquí está. Ya, son los tamalitos de gansito y de café dulces. Aquí están nuestros. Estos son los azules. Vamos a poner un poco de azules para acá. Gracias a Dios que nos salgan bien buenos. Bueno, pues ahora vamos a hacer los de gansito. Estos también son bien sencillos de hacerse. Miren. Aquí le vamos a poner su gansito.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, qué ricos van a salir los de gansito. Listo. Ahora sí vamos a revolver en nuestro café, en nuestra masa que les dije que es una pura cucharadita de café. Vamos a ponerle otra para que sepa a cafecito, bien buenos. Así. Ponerle más porque no quedaron cafecitos. A ver, así. Así, mira. Qué rico sabor da. Quiero probar eso. Sí, si vieran qué olor da el café con la masa. No huele nada. Mira, estos quedan cafecitos. Tú le vas tanteando a tu masa si no te queda cafecita, que sepan a un buen cafecito. Para los que son amantes del café, les recomiendo estos tamalitos de café. Miren. Miren, así queda nuestra masa cafecita. Háganlos y verán que les van a salir bien ricos. Bueno, pues vamos a estar empezando a hacer nuestros tamales de sal. Ya acabamos con los de dulce. Ahora vamos a empezar a hacer los rojos, los de puerco, de pollo y de rajas. Esto ya se los hice en un video. Ya dijiste eso. Pero aquí vamos a estar haciendo otros poquitos. Mira con esta carnita, mira. Que va mucha carne. Con mucha carnita para que estén bien buenos. Con estos tamalitos vamos a tragar el niñito que nos salió. ¿Tienen agua? Sí. Vamos a empezar con las de rajas con queso.
Hasta ahora vamos a hacer nuestro champurrado. Champurrado de chocolate. Vamos a ponerle a nuestra leche. Aquí puse un galón de leche entero. Vamos a hacerlo de pura leche para que salga bien bueno. Le vamos a poner unas rajas de canela. Le vamos a poner unas tablillas de chocolate. Le vamos a poner 5 tablillas de chocolate. 2. Las tablillas de chocolate, aquí están las 5. Le vamos a poner una lechera y una clavel, es lo que lleva nuestro champurrado. Vamos a poner nuestra leche clavel. Nuestra leche condensada. Le vamos a poner cacao, es cacao natural, mire, es un cacao tostado con azúcar, es todo lo que lleva nuestro atole, nuestro champurrado. Con su cacao le sale bien sabroso. Saliendo mi masita que molí, nosotros le decimos puscua porque se pone el maíz a cocer nada más sin cal. Así queda nuestra tole. Ya vamos a ponerlo a cocer. Vamos a moverlo tantito para que salga más molidito. Bien, pues ya aquí está nuestra masita molida. Vamos a ponérsela. Ya hirvió nuestra leche. Vamos a ponerle la masa. Y aquí está nuestra tole, ya nomás vamos a dejar que espese y que hierva. Este es un champurrado bien sabroso. Bueno amigos, ya nuestros tamales están. Vamos a sacarlos. El champurrado también ya está. Miren qué bonito quedó, bien espesito con pura lechita, el de café. El de gansito, mira los de gansito, qué ricos quedaron. Así queda nuestro
Si vieran el olor del tamal, el olor a café bien sabroso. Miren los azulitos, qué bonitos quedaron. Bien cociditos, bien esponjaditos. Esponjaditos, esponjaditos. Este es el de rajas con queso. El de pollo. Vienen. Así quedaron nuestros tamales. El de café quedó sabroso. Miren, bien esponjadito que quedó. Con el atole champurrado. Está riquísimo. Miren, este es el de gansito. Espero que ustedes también lo hagan. Queda sabroso. El de café. Miren, el de café quedó esponjadito. Este es el de maicito azul. Son tamales azulitos naturales. Sin ningún... No tiene... Es natural nuestro maíz. Miren. Quedaron bien sabrosos. Quedaron bien esponjaditos. Espero y lo hagan. Los de café quedaron riquísimos. Aquí tiene su... En medio tiene su gansito. Espero y que lo hagan. Miren, aquí están mis tamales rojos y de rajas verdes. Ya se los puse en un video, pero quise mostrárselos otra vez. Amigos, esto es todo por hoy. Les comparto también mi atole. Está riquísimo. Nomás que está muy caliente. Síganse, sigan suscribiéndose a mi canal. Denle like a la campanita. Seguiré haciéndole muchas recetas. Los espero en la próxima. Bye, bye.